es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó primamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, el
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de de la fiesta de
balance para poner fin a la caridad. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo ni en la tierra, el misterio de redención en la gran escena para poner fin a la caída. Un canto fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado. Presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hoja. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero, el misterio de la fiesta.
con Dios y libres de ignorancia. Quiero agradecer para poder fijar la caída, un banco fuerte que pregonaba a Campos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Él hará que sea para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba. Cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, oh, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el cordero que fue inmolado vino en cena, tomó el libro sellado. Siguió a Saúl.
tiempo terrible de gran apostasía. Temía ni una bala yo, y no a Dios. Era un pequeño grupo de guerreros gentiles. Al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de lo que estaba en el corazón de Dios. Era un pequeño grupo de guerreros gentiles. Al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Con el mensaje del séptimo ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al mundo más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel, y el pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel, y el pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl.
Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Y ver un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, que yo decidí del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, y como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este glorioso compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe y en gratitud de, que nos mantiene con vida aún. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo, Padre amado. En esta tarde, Señor, al unirnos de esta manera, por estos medios, Señor, lo que Daniel quiso ver, que cuando la ciencia se aumente, entonces este es el día, este es el momento grandioso que tú nos mandaste de existencia, oh Padre, razón que tú dijiste en Lucas 17:30 que así sería
que así será el día porque el Hijo, en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y este es el momento, este es el tiempo glorioso, Señor. Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces en esta tarde todo ha sido consumado, todos los misterios han sido revelados, porque tú enviaste al séptimo ángel en la cena, Señor, así como en cada tiempo tú enviaste un profeta, en este tiempo tú enviaste un mensajero profeta, Señor, gentil. Y estaba escrito ahí en la Biblia por cientos y tanto tiempo, Padre, y pero estaba escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste a pequeñitos que quieran aprender, Señor. Mensaje que estaba grabado, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces, esta es la razón, es el motivo por el que nos unimos de esta manera, Señor, para cumplir tu propósito, cumplir tu misión, tu profecía, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Tú completaste, Señor, en Apocalipsis 22, 10, que dijiste que no cerremos. La profecía, las palabras de esta profecía, porque el tiempo está muy cerca, oh Padre. Entonces, permite entrar rápidamente en la cena de tu palabra, Señor, porque tu palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, oh Padre, sabiendo de que estamos peregrinando, no sé por qué tiempo, tú lo sabes, oh Padre. Te pedimos, Señor, a los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor, ayúdanos, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje, de este servicio de preguntas y respuestas realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 27 de mayo del año 1962. Continuando con la lectura, nos hemos quedado en el párrafo 41. Continuamos a partir del párrafo 41, dice, oh, hay tanto de este legalismo hoy día. El no tocar, no gustar. Uno no hace las cosas por legalismo. Yo no vine a esta iglesia esta noche por legalismo. Yo estoy cansado. He estado nervioso. Estoy perturbado. Estoy intrigado acerca de algo que está delante de mí. Mi corazón está ardiendo. Tanto que mi corazón está palpitando desordenadamente. Tengo un calambre, un dolor en estos momentos que está constantemente moviéndose de arriba para abajo, aquí. Débil, nervioso, tembloroso. Me agarro aquí y aprieto. Tengo los dedos de los pies apretados y encogidos en mis zapatos. Yo quería hacer todo menos venir aquí. ¿Por qué vine entonces? ¿Por qué yo amo a Dios? Viva o muera. Yo debo pararme aquí por él, no es porque tengo que hacerlo. A él no le interesa si lo haga o no. Si yo muriera de todas maneras, iría al cielo, pero yo vengo porque yo lo amo a él. Uno le sirve a Dios porque lo ama, no porque lo tiene que hacer, sino porque usted lo ama suficientemente. Párrafo 42. Yo no soy fiel a mi esposa porque tengo miedo que ella se divorcie de mí. Yo soy fiel a ella porque la amo. No hay otra mujer en el mundo sino ella. Por esa razón soy fiel a ella. No porque si yo cometiera un error y pensaran que hice algo malo, yo iría allá a ella y diría, me da amor, yo no quise hacer eso. Ella me perdonaría por eso. Yo sé que ella lo haría. Yo la perdonaría a ella. Yo la amo, pero yo la perdonaría, ella me perdonaría, pero yo no lo haría por nada, porque la amo demasiado para hacer eso. No es porque yo pienso que ella me perdonaría, es porque en primer lugar yo la amo demasiado para hacerlo. Y mientras yo la ame de esa manera, yo nunca lo haré. Y si ella me ama de la manera que debo hacerlo, ella no lo hará tampoco.
Y si usted ama al Señor con todo su corazón, usted no tiene que preocuparse por estas cosas. Si usted comete un error, usted no peca voluntariamente, usted solo hizo algo mal. Ve, usted ha cometido un desliz. Es verdad que usted estaba aquí arriba en compañerismo. Ahora usted ha caído otra vez en esta suciedad. Párrafo 43. Pero, ¿qué es? Es como un águila. En una ocasión vi en el zoológico de Cincinnati, llevé a Sara en esa ocasión. Si algo me duele ver es ver algo enjaulado. Yo no puedo soportar ver algo en una jaula, aún pajaritos. Y yo sé que ustedes mujeres tienen pajaritos, ustedes lo deberían de soltar. Cuando yo era un muchachito decía, cuando yo sea hombre, si alguna vez tengo una oportunidad, voy a entrar en cada casa y voy a soltar a esos pobres animalitos. Sí, señor. Yo dije, estaba enjaulado allí afuera en el candente sol, jadeante. El hermano Branca imita el sonido. Y la mujer por allá en alguna parte del portal de atrás fumándose un cigarrillo y esa pobre y ese pobre pajarito estaba allí enjaulado, quemándose. Él no podía hacer nada al respecto. Tenía que quedarse allí y él no había nacido para eso. Yo pensé, si pudiera escurrirme hasta allá y dejarlo ir, él no estaría allí mucho tiempo. Ven. Párrafo 44. No me gusta ver nada enjaulado. No me gusta ver a un hombre llamarse cristiano y luego enjaularse con alguna clase de credo de iglesia y decir, yo no puedo decir amén. Yo no puedo creer en eso. El pastor dice, no lo creas. Válgame Dios. Usted ha nacido libre. Y qué de una gran águila. Ella es una ave celestial. Ella vive más allá de las nubes. Más allá de las nubes. Allá es a donde ella se remonta en la montaña. Allá muy alto, ninguna otra cosa puede seguirla. Ninguna otra ave se desintegraría en el aire si tratara de seguirla. Es un ave hecha especialmente. Y luego alguien la había atrapado en una trampa manufacturada por hombre. Alguien había capturado a esta gran águila y la había puesto en esa jaula. Y la pobre. La miré y mi corazón ardía. Ella miraba hacia ese lado así y no sabía cómo salir de esa jaula. Ella estaba, cruzaba al otro lado y ella sabía cómo emprender el vuelo y empezaba a mover sus alas y emprendía el vuelo. Pero solamente lo hacía era golpear su cabeza contra las barras y sus plumas se desprendían de sus brazos, de sus alas y de su cabeza hasta que comenzó a sangrar. Golpeaba las barras de la jaula tan fuerte, pero rebotaba y caía de espaldas. Y se quedaba allí moviendo sus ojos fatigados, mirando hacia ese cielo como diciendo, allá es a donde yo pertenezco. Allá está mi hogar. Yo nací para estar allá. Pero entre mi hogar y yo hay una jaula. Bien, lo único que sé es que he concentrado mi mente en eso y manos a la obra y ¡pum! Se golpeaba de nuevo y otra vez lo volví a hacer. Párrafo 45. Y pensé, oh Señor, ¿no es esto terrible? Quisiera que me la vendieran. Yo empeñaría mi camioneta Ford para comprarla. Ven, solo para dejarla libre. Ven. Oh, me hizo sentir muy mal esa pobre gran ave que estaba allí desplumándose. Pensé, es el espectáculo más horrible que alguna vez haya visto. No, me retracto. El espectáculo más horrible que alguna vez haya visto es ver a un hombre nacido para ser un hijo de Dios enjaulado en algún credo. Y él mira hacia arriba y ve a un Dios al que realmente quiere servir, pero no puede hacerlo. Ellos no lo dejan hacerlo. Ven, está enjaulado. Esa es una cosa horrible. Sí, hermana, hermano. Quien haya preguntado esto, si usted ha caído hasta acá, eso no quiere decir que usted está perdido. Usted es solo un águila que entró en una jaula. Eso es todo. Usted está enjaulado aquí abajo en el pecado otra vez. Usted no quiere estar allí. Esa es la razón que usted está mirando hacia arriba. Por eso usted pregunta, oh, hermano Branham, yo viví una vez allá arriba. ¿Hay una manera de llegar? Sí. Esto me recuerda de un día. Yo era un niño. E iba caminando por
por detrás de la granja. Y había allí, alguien había atado a un cuervo para que no entrara al sembradío de maíz. Y ese pobre animalito estaba casi para morirse de hambre. Yo no podía ser tan cruel para hacer eso. Él había atado al cuervo de una pata y el pobre tenía que comer todo lo que estaba a su alrededor. No podía obtener más nada, nada más, perdón. El granjero lo había dejado así y el cuervo estaba tan débil que no podía ni aún levantarse, solamente él. Y los cuervos que volaban por allí decían, ¡cau, cau, cau! En otras palabras, decían, ven, Juanito Cuervo, ya viene el invierno, vámonos al sur. Pero él no podía irse porque estaba atado. Párrafo 47. Pero un día alguien pasó y vio ese pobre cuervo y lo agarró y lo desató y le dijo, vete, cuervito, estás libre, ven. Y entonces la primera cosa que hizo fue seguir caminando alrededor del poste. Volvieron a pasar los cuervos gritando, ven, Juanito Cuervo. Cau, 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 vámonos al sur, ya viene el invierno, te vas a morir de frío. Él miraba al pasado y decía, no puedo, ven. Él había estado tan acostumbrado a estar atado, ven, ¿qué pensó que todavía estaba atado? Usted también pudiera pensar que está atado, hermano, hermana, quien haya escrito esta pregunta. Usted pudiera pensar que el diablo lo tiene atado allá abajo, pero él está mintiendo. Una vez hubo un hombre que vino a la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él lo desató a usted. No lo crea, usted no tiene que quedarse allá abajo. No, señor. Usted está libre, correcto. Él murió en ese lugar para quitarse sus pecados. Usted solo crea en él. Mueva sus alas y vuele con el resto de ellos. No se quede en ese hoyo del diablo. No, señor. Párrafo 48. Ahora, ¿pudiera usted poner sus manos sobre mí y liberarme de eso? Amada hermana o amado hermano, seguro, yo pondría mis manos sobre usted, pero eso no lo libertaría. Lo que lo libertará a usted, es el hecho de que usted entienda que usted ya es libre, usted ya está desatado, usted no tiene que preocuparse de ser libre, usted ya es libre. Jesús lo hizo libre. No se enrede otra vez con el yugo de la esclavitud. Usted está totalmente libre. Usted no tiene que estar enredado. El poner mis manos sobre usted es solo una tradición. Pudiéramos hacer eso. Eso, yo pudiera hacer eso, pero eso todavía no lo libertaría a usted hasta que usted acepte lo que lo hizo por usted. Eso es solamente yo diciendo, Señor, yo lo creo. Párrafo 49. Pero usted ponga sus manos de fe sobre él diciendo, Señor, yo lo creo. Y luego usted subirá. Correcto. Confiese sus pecados. Ve, aquel que oculta sus pecados no prosperará. El que cubre sus pecados. Pero aquel que confiesa sus pecados, allí es en donde usted obtiene libertad y justificación. Cuando usted está dispuesto a decir, he pecado, estoy mal, eso es lo que usted dice aquí, yo he caído, soy un pecador, estoy completamente mal. ¿Hay alguna oportunidad para mí ser restituido? Absolutamente. El momento en que usted lo desea, eso muestra que Dios dejó caer la línea de vida para levantarlo. Levántese en su línea de vida de fe y de oración. Ascienda y únase así con el resto de las águilas. Suba moviendo sus alas. Correcto. Párrafo 50 por último. Sí, la imposición de manos es una gran cosa. Yo creo en eso. Yo creo en la imposición de manos. Seguro que sí. Pero eso no es lo que lo hace. Yo podría poner las manos sobre la gente semana tras semana y eso todavía no haría nada hasta que ustedes aceptaran lo que Cristo hizo por ustedes. Al imponer mis manos, eso es solamente mi confirmación. Ellos impusieron sus manos sobre los ancianos. Ellos hicieron esas cosas. Esa fue su confirmación ante Dios de que ellos ponían su fe en eso. Ellos ponían su creencia en eso. Ven, algunas veces cosas como yo he sido tan malentendido de muchas veces. Yo
Yo tengo, anoche estoy parado entre opiniones y yo no sé qué dirección tomar. Yo estoy entre opiniones. Yo no sé qué hacer. Espero que estos que están sentados aquí sean la iglesia natural, la iglesia espiritual, quise decir. No creo que estén grabando esto, así que voy a decir lo que quiero. Ellos, amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 27 de mayo del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas. Párrafo 51. Yo quería tener una plática de corazón a corazón con ustedes y creo que de todas maneras la voy a tener. Yo tenía escrita aquí una nota con una escritura que si no lo hacía, iba a hablar sobre el evangelismo del tiempo del fin, lo que es el evangelismo del tiempo del fin. Tal vez deje eso para otro día. Yo quisiera hablarles a ustedes desde mi corazón, desde lo profundo de mi corazón. Yo estoy entre opiniones. Yo no sé qué dirección tomar. Deseo sus oraciones. Esto de entrar aquí con estas cosas fue solamente para tomar oportunidad de hablarles a ustedes por unos minutos. Hay algo más que les quiero decir. ¿Ven? Yo me doy cuenta que estamos muy cerca de algo. Ahora, no me malentiendan, no lo hagan. ¿Ven? El otro día un hombre vino a verme y me hizo sentir muy mal. Yo pensé, ciertamente yo no he sido así de suelto en la enseñanza. ¿Ven? Él me preguntó, hermano Branham, en tantos días me van a operar, en los próximos 15 o 20 días, dijo, ¿piensa usted que Jesús vendrá para entonces? Y yo ni tendré necesidad de tener esa operación. ¿Ven? ¿Ven ustedes? Ustedes lo malentienden. No hagan eso, ¿ven? No hagan eso. Tal vez Jesús no venga en otros 5.000 años más. Yo no sé. Tal vez Él aún venga esta noche. Tal vez venga mañana. Yo no sé cuándo va a venir. Él, nadie lo sabe. Yo no sé cuándo va a venir él, nadie lo sabe. Francamente, ni aún él mismo lo sabe. Eso es lo que él dijo. Nadie sabe, pero ¿sabían ustedes que Pablo esperaba Juan en la isla de Pasmo? Perdón. ¿Sabían ustedes que Pablo esperaba su venida cada día? Juan, en la isla de Patmos, pensó que él viviría para verla. Ireneo pensó que de seguro él vendría en su día. Todo el resto de ellos, Policarpo, San Martín, todos a través de las edades. Lutero pensó, con seguridad, esta es la edad. Wesley dijo, este es el tiempo. Carlos Finney, Juan Knox, Calvin, Spurgeon, cada uno de ellos dijo, este es el tiempo. Billy Sunday, todos hasta este día han dicho, este es el tiempo. 53. Nosotros lo estamos esperando. No sabemos la hora. Yo estoy creyendo que este es el tiempo. Y quiero sostener en alto la antorcha. Y escuchen, yo, capten bien esto.
Yo quiero vivir cada momento de mi vida esperando su venida a cada momento. Pero también quiero continuar obrando como si faltaran 10.000 años. Yo quiero todavía sembrar simiente, cegar la mies. Quiero predicar el evangelio y continuar como siempre lo he hecho. Así, de esa manera, con mis ojos hacia arriba, vigilando, jalando la carreta de la, juntando las gavillas, el grano. Y luego, al año siguiente, voy a sembrar mi cultivo otra vez. Señor, yo pensé que estarías aquí el año pasado, pero si no viniste, tal vez vengas este año. Así que voy a sembrar mi cultivo para criar a mis hijos. Y si tú tardas, ellos tendrán algo que comer. Si tú no tardas, te estaré esperando. Eso es, ¿ven? Continuemos normalmente. 54. Si yo pensara que él vendría en la mañana, yo predicaría esta noche el mismo mensaje que estoy predicando ahora. Si yo pensara que él vendría en la mañana, yo no iría a vender mi automóvil. Yo no haría esto, aquello o lo otro. Yo continuaría como siempre, porque a cada momento estoy esperando que él venga, porque él pudiera venir solo por usted. Tal vez su hora pudiera ser esta noche. Tal vez sea mi hora esta noche. Yo no sé, pero una de ellas va a ser nuestra hora. ¿Y qué diferencia hay si yo estoy viviendo aquí o si estoy enterrado allá afuera? Pues, si mi pena de muerte ya fue pagada, yo estaré allí antes que cualquiera que está vivo, ¿correcto? Yo digo esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no antecederemos a los que durmieron. Porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. El privilegio de aquellos que están muertos vendrá primero. Así es como sabemos que está a la mano. ¿Ven? Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Amén. El hermano Branham incluyó en esta cita para Primera de Corintios 15, 51 al 56. Así que, ¿qué diferencia hay si yo morí en el tiempo de Noé? Si yo morí en el tiempo de Abraham, si yo morí en el tiempo de los apóstoles, si yo morí hace 2 semanas o muero en estos momentos, ¿qué diferencia hay? Yo estaré allí en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Yo solamente estaría descansando hasta esa hora. Amén. 55. Ahora, la reunión será para el Señor. Como dijo Jacob en el capítulo 49, en el libro de Génesis, dijo así: hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. No será quitado el legislador hasta de entre sus pies, hasta que venga Silo, hablando de Judá, y a él se congregarán los pueblos. Ahora, mucha gente anda buscando una iglesia, un gran grupo de gente para ser arrebatado, una iglesia, una denominación, algún credo o algo para ser arrebatado. Eso no es en lo absoluto. En la reunión de la gente, cuando Dios llame a su manada para juntarla, tal vez tome 2 de Jeffersonville, 2 de Indiana, 2 de Kentucky, 2 de Mississippi. Eso es exactamente lo que él dijo. No esas palabras, pero él dijo, estarán 2 en un campo.
esto es, en donde hay luz del día. Tomaré a uno y dejaré al otro. Estarán dos en la cama, al otro lado de la tierra, en donde es de noche. Tomaré a uno y dejaré al otro. ¿Ven? 56. La reunión de la gente no será de una forma exclusiva, de un grupo de aquí. Será una reunión de una resurrección universal. Y el rapto será de la misma manera. Porque él dijo, cuando uno se durmió en esta vigilia, uno en esa vigilia, uno en, y así hasta la séptima vigilia. Y luego cuando el novio venga, todos serán despertados, cada uno de ellos, desde el tiempo de Génesis hasta el fin de Apocalipsis. Cada uno de ellos despertarán, ¿correcto? Para prepararse para entrar. Amén. Bien. ¿Ven ustedes? Él muestra que todos los que están muertos se levantarán de la tumba en su venida. Los justos, la novia, los que estaban durmiendo en la tumba, se levantarán en la resurrección. Luego él muestra que de la gente que está viviendo en la tierra, tomará uno aquí y otro allá. No será un montón de gente que se hayan juntado en un grupito. Porque habrá uno en el campo, quise decir, dos en el campo. Yo tomaré a uno y dejaré al otro. Allí viene uno de la iglesia, saliendo de la luz del día. En el otro lado de la tierra estarán dos en la cama. Tomaré a uno y dejaré al otro. ¿Es correcto eso? Así que la reunión será para Cristo. Ya sea que yo esté en Jeffersonville o en Suiza, o si yo, y cuando sea la reunión, será para el pastor. ¿Ven? Y entonces juntos seremos arrebatados con la resurrección para encontrarnos con el Señor en el aire. Amén. Gente vendrá de todas partes de la tierra, los que estén vivos, la gente que está muerta y demás, se levantará y junta la iglesia será arrebatada, juntos, para encontrar al Señor en el aire. ¿Ven? Su venida será universal. Él no solamente vendrá a Louisville, él no vendrá solamente a los bautistas, a los presbiterianos. Será que el puro de corazón verá a Dios. Y la resurrección y la reunión será de todas partes. Y bien, ¿cuándo será su venida? Tal vez esta noche, tal vez mañana, tal vez este año, tal vez en 50 años, tal vez en 100 años, tal vez en otros 1000 años. Yo no sé, nadie más lo sabe, pero nosotros, usted y yo, vivamos esta noche como si fuera a ocurrir esta noche. Amén. 58. Pero ahora, respecto a lo que usted dijo, voy a ser operado. Bueno, si usted tiene que ser operado, usted no tiene la fe para ser liberado. Vaya y opérese. Si yo fuera a comprar alguien me escribió una nota el otro día y me dijo una gran carta y me dijo, hermano Branham, yo no sé qué hacer. Dijo, yo y mi esposa hemos sido tan fieles a Dios hasta más no poder. Hemos criado a nuestros hijos. Y dijo, ahora lo que me preocupa, dijo, compramos una granja con ahorros que hicimos, pero dijo, ¿cómo la amamos? Hay un manantial allí, hay un arroyo que atraviesa el lugar. Era en Oregón. Y dijo, nosotros oímos que usted venía a Oregón. Le voy a decir lo que hemos decidido hacer. Nosotros sabemos que pensamos que la podíamos guardar para los hijos.
porque ninguno de ellos son cristianos. Y dijo, pensamos que la podíamos guardar para ellos porque ellos se van a quedar aquí y van a pasar por la tribulación. Y pensábamos guardarla para ellos, para que tuvieran algo, porque nosotros creemos que nos iremos en el rapto. Por lo tanto, no sabemos qué hacer al respecto. Así que tal vez cuando usted venga, le daremos la granja a usted, ¿ve? Y entonces usted puede hacer con ella lo que quiera. Yo le contesté y dije, ¿cuán considerado es usted en pensar en sus hijos? Me decía, mi esposa y yo salimos por las tardes. Y decía, yo estoy listo para jubilarme. Decía, las horas placenteras que gozamos al caminar por la granja, mirando el manantial y parados allí alabando a Dios. Yo les dije, continúen haciendo eso, vivan de esa manera, física y materialmente, continúen haciendo eso hasta que Él venga. ¿Ven? Quédense así, continúen así hasta que Él venga. Hagan planes, sigan adelante, hagan eso. Si el Señor lo permite, si el Señor lo permite, yo haré esto si el Señor lo permite. Él pudiera venir antes de ese tiempo, pero ustedes continúen como lo están haciendo hasta que, pero mantengan sus almas preparadas, pues Él pudiera venir en cualquier momento. ¿Ven? Estén listos, pues, ¿ven ustedes? Él pudiera venir por usted en cualquier momento, en cualquier segundo, al siguiente latido de su corazón, al siguiente respiro, Él pudiera venir por usted. Pero usted continúa haciendo lo que usted quiera, mientras sea verdadero y decente y justo. Siga adelante y hágalo. 59, bien. Nosotros sabemos que estamos enfrentando algo. Yo lo sé. Ustedes lo saben. Yo no sé qué dirección tomar. ¿Recuerdan ustedes que hace como 4 años en Chicago, un día, el Espíritu del Señor vino sobre mí y dije, se acabó? Y el avivamiento terminó. Y América ha despreciado su oportunidad. Está encinta. Ya no habrá más. Ella despreció su última oportunidad. Quiero que se fijen. ¿Alguien recuerda qué día fue ese en la cinta? La tenemos. Leo y Jen la tienen. Yo la escuché aquí no hace mucho tiempo. El hermano Voce lo publicó en su revista. Y ustedes solo fíjense lo que ha sucedido desde entonces. ¿Ven? El avivamiento ha parado. Párrafo 60. Yo dije, eso allá en Blue Lake, la otra noche, y un fulanito se levantó a la mañana siguiente y dijo, el hermano Branham quizás diga que los pentecostales han llegado a su fin, pero yo no. Gloria a Dios. Aleluya. Y siguió, ¿ven? Pero el fulanito no sabía de qué lado de la corneta estaba soplando, ¿ven? Él no entiende, ¿ven? Él no sabe. Está bien estar entusiasmado. Eso está perfectamente bien, pero miren alrededor. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? ¿Qué pasó con el avivamiento? ¿Qué le pasó a Billy Graham, Oral Robert y el resto de ellos? ¿En dónde está el avivamiento? Se ha terminado. El humo se ha asentado. Las simientes están sembradas. La reunión se terminó. Las llamas se consumieron. En el templo antiguo de Roma, en Vesta, cuando las llamas se apagaban en los altares, los mercaderes se iban a sus casas. Nosotros vemos que no hay avivamiento, no hay el entusiasmo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana, gloria a Dios, Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje de preguntas y respuestas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 27 de mayo del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafo 61 al 70.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas. Párrafo 61. Luego pienso acerca del río en 1936. Pienso en lo que él dijo. ¿Qué sucedió allá? Muchos de ustedes saben, yo solo era un muchacho, bautizando en mi primer bautismo cuando el ángel del Señor descendió y se paró en donde yo estaba. Algunas personas dijeron, tú no lo vistes, pero la ciencia lo probó que así fue, ¿ven? ¿Ven? Ahora, ¿qué dijo él allá? Así como fue, así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, tu mensaje será precursor de la segunda venida. Yo he visto eso por toda la tierra. Ha ido por todo el mundo, casi de la noche a la mañana. Avivamientos brotaron por donde quiera. Fuegos de avivamiento ardían por donde quiera. Ha sido el avivamiento más grande que jamás hemos conocido. Pero, ¿había algo antes de eso? Nada. 2 semanas antes de eso, escuché a un hombre dar un discurso allá en New Albany. Dijo, la gente solía creer esa propaganda de avivamiento como el de Billy Sunday, todos ellos. Dijo, sabemos que no puede haber más de eso. La gente quiere evidencia concreta. No hay tal cosa. Cuando ellos estaban haciendo esa gran propaganda, Dios al mismo tiempo hizo explotar el avivamiento más grande que hemos tenido desde los primeros siglos. Y más gente se ha salvado, millones, 62. Las estadísticas demuestran que el mensaje de un hombre dura 3 años, cualquiera de ellos. De allí en adelante, él vive en su reputación el resto del tiempo hasta que Dios lo llama. Ahora, eso ha sido desde Cristo. Su ministerio fue de 3 años y medio, ¿ven? Y muestra que todos, Spurgeon, Kenyon, Calvin, y todos ellos, muestra 3 años a 3 años y medio como límite para el ministerio de un hombre. El resto de su candela se consume y él vive en su reputación pasada. Si él ha sido malo, sus obras lo siguen. Si él ha sido bueno, sus obras lo siguen. Eso es todo. Ahora, ¿qué quiso decir esto? Yo les he predicado aquí a esta iglesia y les he dicho que yo creía que uno grande venía. Yo creo y les he dicho que creo que las escrituras respaldan de que habrá un mensajero para la última edad de la iglesia. Yo creo eso. Yo he esperado por la aparición de esa persona. He vigilado constantemente. 63. Veo un hombre levantarse. Lo escucho. Un gran hombre que empieza a moverse. Y me fijo que su mensaje está muy alejado de la Biblia. Y lo veo volar otra vez a una esquina. ¿Ven? Observo a otro levantarse. Y se remonta. Pero no se reúne entre las águilas. Él se queda entre los cuervos denominacionales. Se queda aquí, su organización. Y otro trae más miembros y así. Lo observo y lo veo apagarse y pienso, Dios, ¿dónde está ese que va a restaurar la fe de los padres a los hijos? ¿En dónde van a ser plantadas esas simientes? ¿En dónde está? ¿Qué va a suceder? Ahora todo se reduce a esto. Si el mensaje dado en aquel día en el río, si eso es así, la venida del Señor está a la mano, ya casi está aquí. Si no es así, entonces hay una calma antes de la tormenta. Yo no sé. Él me lo ha revelado. Él no me lo ha revelado. Me pregunto yo, ¿fue ese su mensaje oficial? ¿Fue eso todo lo que él quería que yo dijera? ¿Fue eso cuando él me comisionó? ¿Sería eso todo? Si es así, estamos muy, muy cerca. Es más tarde de lo que ustedes piensan. Si no es así, entonces hay una calma antes de la tormenta. 65. Ahora, no hace mucho tiempo, alguien me escribió aquí preguntándome, me dijo, si usted no cree que la iglesia pasa por el periodo de la tribulación, ¿qué de Apocalipsis 13? ¿Cómo es que ellos vencen por la sangre del Cordero y por sus testimonios? La persona hizo esa pregunta. Me pregunto yo, ¿entienden ustedes que los primeros 3 capítulos de Apocalipsis tienen que ver con la iglesia en la edad de la iglesia? Aquello es el periodo de la tribulación.
no la edad de la iglesia se va en el rapto y asciende en el capítulo 4 de Apocalipsis y no regresa hasta el capítulo 19, cuando regresa con Jesús, correcto. Aquello es en el periodo de la tribulación, no tiene nada que ver con la iglesia en lo absoluto. Todas estas grandes promesas de grandes cosas que ustedes han visto en la Biblia, como lo que va a suceder, eso es en el reino de los judíos, no aquí entre los gentiles. Yo creo que ellos tendrán una reunión con este personaje que se supone que va a venir a restaurar la fe de la gente, lo cual es prometido. Y la única manera que yo puedo entender eso es porque él dijo que inmediatamente después de este mensaje, la tierra sería quemada con calor, con fuego. Permítame leerles eso a ustedes mientras estamos aquí. Y fíjense en lo que dice. Y este mensajito del reino, tal vez lo pudiera predicar el próximo domingo por la mañana, si el Señor lo permite, ¿ven? Si es la voluntad del Señor. 67. Fíjese aquí. Esto aquí es la venida de Juan, Malaquías 3. He aquí, yo envío mi mensajero antes de mí. Envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ven ustedes? Malaquías 3. Ahora, Mateo. Fíjense en Mateo, el capítulo 11. Y escuchen esto en el versículo 6. Leamos ahora Mateo 11. Jesús está hablando aquí y principiemos en el capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Ven el desaliento de ese profeta? Él sabía que algo iba a suceder, pero él no estaba seguro en dónde estaba. ¿Ven? ¿Ven lo que estaba sucediendo? ¿Eres tú aquel? Después de que él lo había anunciado. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, escuchen, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No, así no era Juan, no había transigencia en Juan. ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? En otras palabras, con el cuello volteado, ustedes saben, un erudito y un gran hombre. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Aquel que besa al bebé y casa a los hijos y entierra a los muertos. Y ustedes saben, o se junta con los reyes. Ese es de esa clase. Él no maneja una espada que se sostiene con dos manos, ¿ven? Más, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Un hombre con vestiduras y sacudido por el viento? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. 68. Fíjese, porque este es, escuchen, estas son las propias palabras de Jesús, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de mí, y él delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahora fíjense en Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3, no Malaquías 4. Ahora fíjense en Malaquías 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos.
no les dejará ni raíz ni rama. Eso es en la tribulación y la destrucción. ¿Ven? Lo que viene. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, la venida del Señor. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Eso es como andar sobre el pasto, caminar. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. 69. En otras palabras, los justos, al volver con Cristo a la tierra, caminarán sobre las cenizas. Cuando ustedes ven a esta gente altiva, arrogante, despreciable, entrometida, y aún así reclamando ser cristianos, ellos no son nada más que cenizas. Eso es todo. Eso es lo que dice la Escritura, ¿ven? Fíjese, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes de ese día, el regreso del Señor. Elías vendrá primero. 70. Muy bien. Recuerden, aún en futuro, ahora, no pudiera haber sido la venida de Juan. Él fue el Elías, pero él viene cinco veces. El hermano Branham menciona Jesús, fe y gracia. Palabras que en inglés tienen cinco letras. ¿Ven? Cinco es el número de gracia. Elías aparece cinco veces. Una como Elías, otra como Eliseo, otra como Juan, otra en el fin del tiempo de los gentiles y otra vez con Moisés a los judíos. Número perfecto, el profeta perfecto, el mensajero perfecto, firme, atrevido. ¿Ven? Fíjese. Yo os envío a Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Servicio de preguntas y respuestas predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 27 de mayo del año 1962. Párrafo 71 dice, continuamos, ¿ven? No es la primera venida, la introducción, ese era Juan, porque la tierra no se quemó como estopa, ni los justos caminaron sobre las cenizas de los malos. Pero antes que esto suceda, Elías vendrá. ¿Y qué hará él? Restaurará la fe de los hijos a la de los padres, la fe original de la Biblia. Cuando yo veo a un hombre surgir, yo pienso, este debe ser él. Se levanta un hombre en la fama. Lo miro, las iglesias siguen. ¿Qué está haciendo él? Está a mil millas de la Biblia. ¿Qué es lo que él hace? Caminando sin rumbo, se desinfla y se viene para abajo. Ven, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, negando la fe. No creen en la Biblia, enseñando que se aferren a credos, denominaciones, obteniendo hijos denominacionales. Tienen que derrumbarse. Ahí va él de nuevo. Párrafo 72. ¿Dónde está ese que va a sembrar esa simiente en esa iglesia del tiempo del fin? ¿Dónde está esa simiente que se está madurando? ¿Es Elías prometido? E inmediatamente después de sus días, la gran tribulación entrará y la tierra se quemará. Y entonces, al regreso de la iglesia y la novia y Cristo, caminarán sobre sus cenizas en el milenio, cuando la tierra sea purificada por el fuego, y allí ellos reinarán. Y los paganos que nunca escucharon el Evangelio serán levantados en ese tiempo, y los hijos de Dios serán manifestados. Si Él va a reinar, Él tiene que tener algo sobre qué reinar. Él tiene un dominio, y ellos gobernarán y reinarán con Cristo. Y Cristo gobernará con vara de hierro a las naciones.
entonces del Evangelio. Entonces los hijos de Dios manifestados con la misma autoridad que él tenía cuando estaba aquí, ven, vendrá el milenio en ese reinado, ven y caminarán sobre las cenizas. 73. Así que yo he estado esperando por algo. Se nos habrá escurrido en humildad y no nos dimos cuenta. ¿Se habrá ido a la iglesia? ¿Se ha quedado con sus pecados? Si eso es así, entonces es más tarde de lo que ustedes piensan. Si no, entonces viene uno con un mensaje que cuadra perfectamente con la Biblia y una obra rápida dará la vuelta a la tierra. Las simientes saldrán en los periódicos, en material de lectura, hasta que cada simiente predestinada de Dios lo haya escuchado. Ninguno de ellos vendrá a menos que el Padre los traiga, y cada uno que el Padre ha traído lo escuchará y vendrá. Será la simiente predestinada quien oirá la palabra. Gloria a Dios. Párrafo 74. Entonces, cuando eso suceda, habrá una reunión. Y Jesús se aparecerá y será arrebatada la iglesia de todas las partes del mundo en la resurrección y subirán. Irá a ser como cuando vino Juan, que ni aún los discípulos elegidos lo sabían. Ellos preguntaron, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Él dijo, Elías vino y vosotros no lo supisteis. Pero dijo él, le hicieron lo que ellos dijeron que le harían. Su mensaje a todo Israel fue tan rápido. Miren, solamente se desarrolló en un pequeño, dos lugarcitos, al bajar de Jerusalén y allí en Enón, en donde Juan fue a bautizar, y allí abajo en el río en donde él estaba bautizando, el río se secó. Solamente 6 meses y toda la introducción del Mesías se llevó a cabo. ¡Ven! Párrafo 75. ¿Hemos pasado algo nosotros sin darnos cuenta? ¿Es más tarde de lo que pensamos? Esta es una plática de corazón a corazón. Esto es solo por esta noche. Solo para... Sí, es solamente... Somos nosotros hablando aquí. ¿Es más tarde de lo que piensan? ¿Fue una realidad ese mensaje allá en el río aquel día? ¿Habrá pasado y la gente no lo captó? ¿Es así? Entonces realmente es más tarde de lo que pensamos. ¿Cuándo será? Yo no sé. Pudiera ser esta noche. Pudiera ser en otros 50 años. Yo no sé cuándo será. Yo continuaré con lo mismo que estoy haciendo ahora. Pues, ¿qué es? ¿Estoy yo buscando algo? 76. Anoche tuve un sueño extraño. Me han molestado todo el día. Por lo general, yo no sueño mucho. Pero tuve un sueño. Yo iba a todas partes y antes solía yo predicar duro este mensaje y veía uno aquí y otro allá que lo captaba. Regresaba de nuevo y predicaba duro el mensaje y levantaban sus narices en el aire y se salían. ¿Qué es lo que pasa? ¿Han pecado tanto que se les ha agotado su día de gracia? ¿Ha entrado ya el último? ¿Todo se ha terminado? Entonces solamente esperando la destrucción. ¿Son todas estas pequeñas guerras levantándose una preparación? Algo está por suceder. Pero antes de que suceda, la iglesia se habrá ido. Yo no estoy de acuerdo en que la iglesia va a pasar por la tribulación. ¿Cómo puede usted dejar que un tipo le quite a un antitipo? Ven, Noé estaba en el arca antes de que cayera la primera gota de agua. Lot estaba fuera de Sodoma antes que el fuego descendiera. Bien, Jesús dijo, como fue en esos días, así será en la venida del Hijo del Hombre. La iglesia no tiene que pasar por el juicio. Ella ya está en Cristo. Lo que necesitamos es la perfección de los santos. Los santos no entienden. Bien, ellos están. Ellos no saben qué pensar. Bien, ahora estamos. Si eso es correcto, si no lo es, algo viene ya muy pronto. Habrá un estruendo. Yo estoy velando y no sé qué camino tomar. 77. Anoche tuve un sueño. Ya para terminar.
Soñé una cosa extraña. Estaba acostado platicando con mi esposa acerca de. Acabábamos de orar y yo, alguien había llamado porque el pequeño Dalia se había metido algo en su oído. Y yo me metí estaba sangrando y tuvieron que salir rápido a ver al doctor. Y yo me metí a orar y al Espíritu Santo me dijo: todo está bien. Bien, aquí venía y todo estaba bien. El doctor le dijo: pensé que iba a tener. Le dijo: te dañaste del tímpano del oído, se reventó y la sangre está saliendo, y eso es todo. Solo la siguiente vez que fuimos, que volvimos, él no dijo nada al respecto. No sabía qué había sucedido. Bien, no había infección, no había nada. Bien, así que alguien había llamado y yo me había metido al cuarto a orar, como el otro día llamaron otra vez y dijeron: todo está bien, muy bien, adelante. 78. Y yo estaba hablando con mi esposa y le dije: amor, como por 1 año y 4 meses he tenido mucha dificultad para saber cuál camino tomar. Yo dije: yo no sé qué hacer. Ella dijo: estábamos hablando acerca de qué camino tomar. Yo le dije: yo no sé qué hacer, estoy inquiriendo. Estamos esperando. Viene ese gran profeta de Dios a la escena para declarar la cosa. Será conocido públicamente. Y yo pensé: eso es contrario a la escritura que dice: él viene en la hora que menos penséis. Ven, y yo no sé qué hacer. Lo hemos pasado por alto. Yo pensé: yo no quiero estar aquí en la casa. Pensé, y espero que esto no se esté grabando. Si eso es así, rompan la cinta o póngale a un lado. Ven, ahora él dijo: sí. Yo dije: si esto es, estamos más cerca de lo que pensamos. Párrafo 79. Hay una cosa que tiene, ¿qué va a suceder? Algo tiene que pasar, a pasarme ahora. Y yo no veo el por qué. Él no me dejó irme cuando yo estaba ya en aquella banca el otro día. Entonces, bien, si no hay otra cosa que hacer, ¿por qué? ¿Por qué no me fui? ¿Qué sucedió? Hay algo más que hacer. Y yo pensé: bien, si es mi mensaje, la gente lo despreciará. Entonces algo me llama a los campos extranjeros. Yo puedo oír el llamado del otro lado del mar que viene de todas partes. Párrafo 80 por último. Acaba de llegar una carta el otro día. El hermano Liger está escribiendo un libro de las reuniones en Durban. Él dijo: no ha habido comparación. África nunca había sido sacudida de esa manera. De la noche a la mañana, esta tierra oscura de África tuvo un sacudimiento que nunca jamás tuvo en su vida. Correcto, allá entre los paganos. Estando allá, vi a esos pobres negros, gente preciosa. Vi de la manera que esa gente los estaba tratando como peor que esclavos. Vi allí a un muchachito que yo trabajando allí y dije: ese muchacho, ustedes mujeres no pudieran hacer tanto en 2 o 3 días, tan duro como pudieran trabajar, que lo que ese muchacho tenía que hacer en un día. Él dormía enroscado en un colchón de paja en el suelo, allá afuera, al lado de un viejo cuartito de lavar, de 4 pies de largo y 4 pies de ancho, 1 metro 22 centímetros de lado. Y gana 1 libra al mes. Ese equivale a $2,80. Y a él no le permitían comer de las sobras de la mesa, sino de una cubeta de comida harinosa. Un tercio de eso en el desayuno, otro tercio en la comida y el otro tercio esa noche en la cena. Trabajando hasta las 10, 11 o 12 de la noche. Se levanta a la mañana siguiente, atiende al bebé y todo lo demás, y da brillo a los escalones y limpia el automóvil del patrón. Y la madre robusta, vieja, gorda, no hace nada más que estar allí sentada haciendo ruido con sus uñas y tomando té, perezosa, buena para nada. Ese pobre muchacho tenía que trabajar de todo. Él tenía una tos y se miraba resfriado y tosía de esta manera, de hermano Branjamita, la tos. Y un día, estando allí, pregunté: ¿nunca han llevado a ese muchacho? ¿Por qué no les llevan a la reunión? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando este mensaje de preguntas y respuestas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 27 de mayo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Amén.
Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas. Párrafo 81. Él es un catfre. Eso significa un malhechor. Con razón, ellos se escandalizan con ese nombre. Yo también lo haría. Ese hombre es mi hermano. Y allí está. Él no es un esclavo. Su color no tiene nada que ver con eso. Él es mi hermano. Y allí estaba él de esa manera. Salí y lo llamé. Tomás. El muchacho Tomás. Él se volteó. El muchacho podía hablar 3 idiomas. Y le dije, Tomás. Él se volteó y cayó de rodillas y levantó sus manos y me dijo, sí, amo. Le dije, levántate. Yo no soy tu amo, yo soy tu hermano. Lo abracé, me miró así de esta manera y grandes lágrimas corrían por sus mejillas. Y le dije, Tomás, y el Espíritu Santo vino y se abrió una visión. Y le dije algo y él me dijo, sí, amo, eso es verdad. Así fue exactamente. Le dije, Tomás, la tos te ha dejado. Tú nunca más la tendrás. Y no la tuvo más. La gente me había estado metiendo dinero en mi bolsa. Tenía como 180 de esas libras, equivalen a $2 por 80 centavos, con 80 centavos cada una. Y tenía temor de dárselo. Tenía temor que el patrón se lo encontrara y pensaran ellos que él lo había robado y luego lo golpearían hasta matarlo. Entonces yo le pregunté al patrón, le dije, yo amo a ese muchacho. Permítame darle algo de dinero. Oh, no, no, lo vas a echar a perder. Yo le dije, tú estás muy echado a perder, ¿ven? ¿Qué estás haciendo aquí acostado? No estás haciendo nada. El muchacho hace todo el trabajo y tú casi lo matas de hambre. Él tiene una madre viuda y una hermana enferma. Y luego tú le das $1, $2 con 80 centavos al mes. Le dije, tú vas a pagar un día por eso. Hay 2 millones de blancos y como 100 millones de negros. Van a tener un levantamiento. Me dijo, no digas en América esto que está pasando aquí. Yo dije, ¿quién me va a decir que guarde mi paz? Solamente Dios. Y le dije, con razón la gente tiene un complejo porque es tratada de esta manera. Eso es. Y abogué por ellos. 82. Un día, 2 ministros con sus cuellos volteados y con bigotes llegaron a Rodesia. Un piloto inexperto me metió en una de esas tormentas tropicales. Luego parece que subió como 2 millas en el aire, dando vueltas. Nosotros no sabíamos lo que era arriba o lo que era abajo. El avión daba vueltas, vueltas y vueltas. Y finalmente, nosotros no sabíamos si el avión iba para abajo o para arriba. Y finalmente salimos por encima de la tormenta. Y yo estaba muy enfermo de mi estómago cuando me bajé. 2 de esos ministros, ministros pentecostales, abordaron un automóvil que me llevaba a Pretoria. Venía de Rodesia del Sur y me bajé allí y de todas maneras seguí enfermo. Y el hermano Baxter, allí sentado, estaba enfermo. Y Billy Paul estaba enfermo. E íbamos atravesando el campamento. Y ese lugar es en donde están los negros que han hecho algo. Tienen que dejar sus tribus, algún pecado en la tribu, y se van allí. Y no los dejan entrar en la ciudad. Así que ellos viven debajo de láminas o debajo de las minas o de lo que pueden, muy sucio y esas cosas. Es verdad,
83. Y pasaron por allí y yo miré un anuncio allí que decía 20 millas por hora, 32 kilómetros por hora. Y esos hombres iban a 65 millas por hora, casi 105 kilómetros por hora. Las pobres madres salían corriendo para agarrar a sus bebitos, niños pequeños, desnudos, allí afuera en la calle, como de 2 años de edad hasta 5 o 6. Agarraban a los pequeñitos y gritaban. Él estuvo a punto de matar a 4 de ellos a la misma vez. Le toqué el hombro y le dije, ¿qué le pasa a usted? Él volteó y me dijo, ¿qué me dijiste? Le dije, le pregunté, ¿qué le pasa? Disminuya la velocidad. Me dijo, tenemos órdenes de llegar allá a tiempo. Le dije, yo le ordeno a usted que pare. Y él dijo, le dije, ¿no le da lástima a usted esa gente? ¿Qué gente? Le dije, esos niñitos que usted casi atropelló. Y él dijo, son cafres. Le dije, ¡qué vergüenza! ¿Y usted se hace llamar cristiano? Le dije, ¿no sabe usted que esa madre hubiera pensado lo mismo de su bebé si usted lo hubiera matado, al igual que su madre lo hubiera pensado de usted? Y le dije, ella tal vez sea una ignorante y una analfabeta, pero el amor de una madre gime por su bebé. Usted no tiene ningún derecho de hacer una cosa como esa. Y usted se hace llamar. Y le dije, y otra cosa, ese letrero decía 20 millas por hora. Mi Biblia dice, dad a César lo que es de César. Y él bajó su rostro. Le dije, usted disminuya la velocidad a 20 millas por hora y trate a esa gente como si fueran sus hermanos. Y le dije, qué vergüenza hacer una cosa como esa. Oh, Señor, ellos reventaron como sapos comiendo perdigón. Pero no importó. Yo ya había hablado. Yo ya había dado mi punto. Y andábamos por allí y la gente supo que yo estaba al lado de ellos para llevarles el mensaje del Evangelio. Y Dios se hacía presente. Y los mezclaron. Y pusieron al blanco a un lado y al negro en otro. Y allí los negros no podían hablar ni una palabra a ellos, nada. El Espíritu Santo se iba entre ellos y sacaba a los enfermos y a los afligidos y a los inválidos y los sanaba. Y dejaba a los otros sentados allí con su complejo de superioridad. Muestra cómo Dios lidia con los humildes de corazón. 84. Ahora, esa es una persona que no ha recibido el mensaje todavía, y él es el que está escribiendo ese libro. Ahora, ¿qué debo hacer? La cosa, lo que debo. ¿Debo regresar allá? Ahora, si Dios me está llamando para evangelizar, entonces yo no puedo ser su vidente y un evangelista al mismo tiempo. Uno solo, los oficios no se pueden mezclar. Yo estoy golpeando al viento. Si yo voy a ser un evangelista, yo tendré que ser un evangelista. Si voy a ser su vidente, yo me voy a aislar en las montañas en alguna parte y me voy a apartar. No iglesia, no congregación, hasta que escuche del Señor y bajar y darlo y regresar otra vez. ¿Ven? Una de esas cosas se está pesando en la balanza, o todo está terminado. Tiene que ser una de esas tres cosas para mí. El mensaje se ha terminado, o yo tengo que tomar una de esas dos cosas para hacerla. Yo no sé qué hacer. 85. Anoche tuve un sueño y soñé que iba a una reunión. Yo nunca había visto un grupo de gente como ese. Estaban estaban reunidos como en un enorme estadio, tan grande como mi vista podía alcanzar. Y alguien vino por mí, no era Billy, y él me llevó.
Yo había estado en el cuarto orando e iba a salir bajo la unción, como ellos lo llaman, para que ustedes entiendan, como un cambio en donde yo podía sentir que iba a ser discernimiento. Y en el trayecto, un fulano comenzó a hablar conmigo, y cuando él lo hizo, el discernimiento me dejó. Yo no podía sentirlo. Y entonces yo mismo traté de entrar otra vez. No lo podía hacer, no lo podía hacer, y me sentí agotado. Y empecé a mirar a la multitud cuando estábamos llegando. Y cuando lo hice, dije, bueno, tengo un texto en mi mente que yo sé que está dirigido a las organizaciones y la manera que ellos tratan a esa gente. Así que les voy a predicar el evangelio a ellos de esa manera, tan duro como pueda. Y cuando caminé hacia la plataforma, eso me dejó. No tenía discernimiento, ninguno de esos mensajes. Y me quedé parado allí. Y aún así la gente estaba esperando. Y dije, ¿qué haré? Y algo me dijo, continúa, continúa. ¿Ves? Estará aparejado cuando yo llegue allí. Solo sigue adelante. ¿Ven? Entonces yo estaba allí en la plataforma y desperté. 86. Tal vez sería porque yo estaba pensando en eso, que tuve ese sueño. Pudiera ser eso. Pudiera ser que el sueño sea espiritual. Yo no sé. Yo no tengo la interpretación. Yo no sé qué significan. No puedo decírselos. Yo no lo sé. Yo no sé lo que es. Pero sea lo que sea, yo estoy en una encrucijada en alguna parte, ¿ven? Hay algo en alguna parte. Y yo puedo decir una cosa y soy tan mal entendido. O digo de esta manera, yo es de esta manera o de esa manera. Uno lo toma muy al extremo. Y como esto sucede, uno dice algo directamente hacia el punto. Y uno lo escucha de esta manera. Y él va y se lo dice a otro un poquito diferente. Y el siguiente lo dice un poquito más diferente. Y el siguiente un poquito más diferente. Hasta que se sale completamente fuera de línea. Uno lo escucha de esta otra manera y se va por este lado, por ese lado y por aquel lado, ¿ven? Y uno se va apartando. Y así es allá en las reuniones. Y etcétera, cuando uno está realmente apuntando a un lugar. Ahora, los elegidos escucharían ese lugar. Ellos captarían ese lugar. Ellos saben, porque yo dije exactamente lo que debía, ¿ven? De esa manera, solo el mensaje exactamente. 87. Ahora, por eso es que digo que parece que cada vez hay más malentendimiento. Continuamente. ¿Qué es? Está. ¿He sembrado todas las semillas que debiera sembrar? ¿Está la hora a la mano? ¿Está ahora mismo este gran mensajero por entrar a la escena? ¿Está cerca la venida del Señor? ¿Será que me está llamando de esta tierra a la otra? ¿Me ha llamado él del evangelismo? Recuerden, yo se lo repetía a mi esposa. Muchos de ustedes en el libro, el día que puse allí esa piedra angular, hace como unos 30 años, allí mismo en la esquina, dice allí, esa mañana cuando él me despertó, yo estaba sentado allí en mi cuarto, aún antes que yo me casara u otra cosa. Era solo un predicador joven. Él me dijo, haz la obra de un evangelista. No que eres un evangelista, pero haz la obra de uno. Él me citó una escritura. Cuando corrí y vi esos dos árboles, quebré uno de aquí, unitarios y trinitarios. Yo nunca los crucé, yo los planté así como eran. Entonces, cuando él vio que el fruto cayó en mi mano,
Y entonces me llevó al Calvario. Escuchen ahora. Él dijo, cuando salgas de esto, lee Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, 88. Y me dejó sentado en el cuarto. Yo ni siquiera sabía que era una visión. Yo no sabía cómo llamarla en aquel entonces. Yo estaba poniendo la piedra angular ese día, de los cimientos allí. Está escrito, está puesto en esa piedra angular y decía, haz la obra de un evangelista, cumple tu ministerio, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se volverán de la verdad a las fábulas. Esos son unitarios y trinitarios. Ellos se han perdido. Ahora, él nunca dijo, tú eres un evangelista. Él dijo, haz la obra de uno. ¿Ven? Bien. ¿Ha llegado la hora? ¿Continuaré con eso o ha llegado la hora para algo más? Eso yo no sé. 89. Y eso es lo que yo quería. Una plática con ustedes de corazón a corazón. Y yo ahorita ya me pasé del tiempo que los tenía que dejar ir. Lo siento mucho por detenerlos tanto. Pero si el Señor lo permite, antes que el hermano Bose venga el domingo, tal vez yo venga el domingo por la mañana y hable sobre este tema del evangelismo del tiempo del atardecer o algo como eso, ¿ven? Si está bien con usted, pastor, el hermano Neville contesta, está bien, gloria a Dios. Dios mediante, el próximo domingo por la mañana yo iba a hablar sobre eso hoy en la noche e iba a tener una plática de corazón a corazón. Tal vez en otra ocasión, pero sentí que tal vez sería mejor de esta manera, ¿ven? Si esto es la voluntad del Señor. 90. Yo oro por ustedes. Ustedes oren por mí. No solamente digan, lo voy a hacer, hermano Branham. Háganlo, ¿ven? Yo estoy dependiendo de eso. Yo soy el que necesita la oración. Si él me puede hacer llegar a alguna parte, recuerden, yo soy un ser humano, yo no soy Dios. Yo solamente soy un ser humano como ustedes lo son, tratando de encontrar la voluntad de Dios para poder así caminar en ella. Nadie puede saber hasta, y aquel que es falto de entendimiento, demándelo de Dios. Y eso es lo que estoy haciendo, demandándolo de Dios. Yo solamente estoy poniendo eso ante ustedes como mi iglesia. Una plática de corazón a corazón. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos parados? ¿En qué hora estamos viviendo? Estamos en el tiempo del fin, yo creo. Yo creo que ya estamos en el fin. Ahora, puede tomarse esto de una manera o de otra. Así que ustedes, o es que mi obra está terminada, o que he sido llamado allá a los campos lejanos, o él hará un evangelista o un vidente. Una de esas cosas tienen que suceder, porque yo estoy en el fin. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué camino tomar. Aún en estas reuniones que estoy por tener, yo he estado orando diciendo, Señor, no lo voy a hacer como lo he estado haciendo. Voy a abordarlo como lo hice antes. Voy a regresar a ese evangelismo hasta que tú me des ese llamado para lo que debo hacer. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Dios le bendiga la lectura. Y finalizando este mensaje, preguntas y respuestas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de mayo del año 1962, hermana Edith, por favor, en los párrafos 91 al 96. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas. Párrafo 91. Ahora, yo he sembrado la simiente por todas partes. Cintas se han enviado por todo el mundo. Mis mensajes han ido alrededor del mundo. Todas las iglesias saben de él, por todas partes. Y lo que el Padre ha elegido, él lo llamará. ¿Ven?
Y ahora parece como que ha venido a ser una ofensa para ellos, o ellos no quieren nada que ver con él. No, Señor. Seguiré adelante y oraré por los enfermos y un mensajito sencillo sobre eso y ver la manera que el Espíritu Santo me guíe. Eso es lo que está en mi mente hacer hasta que él haga otro llamamiento. Porque un hombre no sabe qué hacer hasta que él entiende de parte de Dios qué hacer, hasta que él coge su dirección. Yo no quiero quedarme en la casa. Este mensaje está en mi corazón. La gente se está muriendo, está en apostasía, pasando a la eternidad. ¿Qué puede hacer? Que me deje anunciarlo donde quiera que pueda y hablar del Señor Jesús hasta que él cambie la posición. Ustedes oren por mí, yo oraré por ustedes. Espero que ustedes hagan eso. Ahora recuerden, el miércoles por la noche es la reunión de oración y el viernes por la noche es la reunión de varones. Va a ser aquí, tal vez venga a verlos. Les dije que vendría y los vería en un viernes por la noche. Muy bien. Luego el domingo por la mañana, si es la voluntad del Señor, voy a hablar sobre el evangelismo del tiempo del atardecer. Si es la voluntad del Señor, pudiera cambiarlo, no sé, pero eso es lo que yo estoy pensando ahora mismo. ¿Cómo serán los evangelistas en el tiempo del atardecer? Y luego el domingo por la noche, la película del hermano Bowes. Recuerden eso y oren por nosotros. La próxima semana iremos al campo de cosecha, si es la voluntad del Señor. ¿Lo aman? Amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Le creerán? Amén, amén, amén. Él es el Padre, amén. Él es el Hijo, amén. Él es el Espíritu Santo, amén, amén, amén. ¿Siguen cantando? Amén, 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 amén. ¿Lo aman? Amén. ¿Él viene? Amén. ¿Está usted listo? Amén, amén, amén. ¿Pudiera ser esta noche? ¿Está usted listo? Amén. En la mañana, ¿está usted listo? Amén. A cualquier hora, ¿está usted listo? Amén, amén, amén. Siguen cantando, amén. Y gritando, amén. Y orando, amén, amén, amén. Ven, Señor Jesús, amén. Prepara tu iglesia, amén. Nos estamos preparando, amén, amén, amén. Quiero ver a mi madre. Amén. Quiero ver a mi Padre. Amén. Quiero ver a mi Salvador. Amén. 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 Oh, ¿lo aman? Amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Lo aman? Amén. 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 93. Nuestro Padre Celestial, esta es nuestra, una alabancita. Amén. Nosotros amamos tu enseñanza. Todos decimos amén. Amamos el Espíritu. Amén. Creemos que Él viene. Amén. Cada palabra que tú hablas de tu Biblia, Señor, nosotros la puntualizamos con un amén. Creemos cada palabra de ella. La enseñamos lo mejor que sabemos, solamente de la manera que está escrita. Cada puntuación, cada guión, cada punto, cada coma. Así como está escrita, lo mejor que sabemos, oh Dios, restáurnanos, Señor. Danos la gran satisfacción que anhelamos, que un día nosotros oiremos el sonido de ángeles mientras corrompen en los cielos en un coro de aleluya. Y Jesús aparecerá y la iglesia será arrebatada. Los incrédulos se preguntarán, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con esa gente? ¿A dónde se fueron? Oh Dios, ellos no entenderán, ellos ni aún lo verán, pero la iglesia lo verá a él, o sea, los llamados, los elegidos, los nacidos de nuevo, ellos van a desaparecer. Estos no sabrán en dónde están, solamente sabrán que desaparecieron. Ellos estarán con su Señor, y luego en ese momento, Señor, ¿no será una cosa horrible ser dejado aquí sabiendo que el tiempo de salvación ha pasado? No habrá más redención. La Escritura dice, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es injusto sea injusto todavía. Oh, ¿qué hora será esa?
Permíteme que nos preparemos hoy, Señor. Qué maravilloso momento será si nosotros nos preparamos para encontrarte, Padre, y prepara nuestros corazones diariamente. Y si cometemos un error y caemos, como esta pobre alma escribió hoy en esta pregunta, permítele saber que la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. Esa persona no quiso hacer eso, Señor. Ellas están hambrientas y sedientas, tratando de regresar a ese compañerismo del Espíritu. Elévalas, Señor, elévalas por encima de este mundo sombrío, deplorable, por encima en donde la luz del sol pueda brillar otra vez sobre sus almas. Han descendido por debajo del gran horizonte de las nubes y están metidos en el cielo, dentro de ese pecado. Pero ellos vivieron una vez allá en la luz del sol. Ellos quieren regresar otra vez, Señor. Recíbelos esta noche, Señor. Y si hay alguien aquí que nunca ha experimentado estar allá arriba y sabe que todos estos misiles y todo está exactamente de acuerdo con tu palabra, exactamente de la manera que las cosas deben de suceder. Y nosotros vemos lo que ha hecho la iglesia mundana. Nosotros vemos que es como fue en los días de Noé, así como fue en los días de Sodoma, exactamente lo que Jesús dijo que sucedería, la marejada, cómo las mujeres caminarían y cómo se vestirían y cómo serían entrometidas y caminarían de la manera que lo hacen, danzando y torciéndose. Y exactamente lo que el profeta dijo, justamente lo que Daniel dijo, el hierro y el barro no podrían estar de acuerdo. Yo todo ha sido cumplido, Señor. Estamos ya en el tiempo del fin. Las sombras están cayendo, Señor. Las luces rojas están destellando. Las campanas están sonando. 95. Oh Dios, permite a tu pueblo comprender que pronto el ángel pondrá los pies sobre la tierra y el mar y levantará sus manos y dirá, el tiempo no será más. Entonces, oh, que lloro y gemir cuando a los perdidos les sea dicho su destino. Ellos clamarán a las rocas y a las montañas. Ellos orarán, pero la oración será muy tarde. Ahora es el día de salvación. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Concédelo, Señor. Haz que ninguna persona aquí esté ausente en ese día del rapto. Permite que estemos tan llenos con el amor de Dios y con el Espíritu de Dios, tanto que el Espíritu Santo nos levante con los que esperan. O aún si descansáramos en nuestra suerte. Como tú le dijiste a Daniel, anda, Daniel, porque tú descansarás, pero en ese día tú te levantarás en tu suerte. Oh Dios, tú dijiste, aquellos que tornen del pecado justicia opacarán a las estrellas por siempre jamás. ¡Qué día! Pero los pecadores serán rechazados para destrucción. Oh Dios, haz que hombres comprendan sus posiciones en la vida en estos momentos, para que ellos puedan tornarse hacia el justo antes que sea demasiado tarde para siempre. Concédelo, Padre. Ahora, con nuestros rostros inclinados por un momento en la oración, ya para terminar, habrá uno que quiera ser recordado diciendo, hermano Branham, yo levanto mi mano, no a usted, sino a Dios. Que Dios tenga misericordia de mí y que esté presente en ese día, lavado en la sangre del Cordero. Dios lo bendiga a usted, a usted, a usted. Muchas manos. Ahora, Padre Celestial, bendice a cada uno. Tú has visto sus manos, tú conoces sus corazones. Y sabemos, Señor, que nosotros, algo está a punto de suceder. El mundo lo sabe, ellos están cantando alabanzas y la televisión está reventando con chistes neuróticos y canciones. ¿Qué están haciendo? Como un muchachito silbando en la oscuridad, pasando por un cementerio, asustado de muerte, tratando de calmar sus nervios silbando. Él solamente está engañándose a sí mismo. Así es esta nación, solo riéndose, bromeando, jugando.
así como fue dicho que el tiempo vendría cuando ellos harían eso, se tornarían de la verdad a las fábulas, y como en los últimos días vendrían escarnecedores y burladores, y como estas cosas estarían en el tiempo del fin, arrebatados, hinchados, teniendo apariencia de piedad, apartándose de la verdad. Y lo vemos ahora mismo. ¿Continúo? ¿97? Oh Dios, despierta a la gente, permíteles comprender que ellos pueden tener la seguridad en estos momentos que han pasado de muerte a vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo, nos levantamos por encima del mundo. Entonces sabemos que ya nos hemos levantado con Él. Estamos únicamente esperando por ese cambio cuando la muerte cesará y las esferas mortales, estas ruedas pequeñas de vida mortal que están moviéndose en nuestra esfera sensorial, serán redimidas, oh Dios, y entonces tendremos un cuerpo como el de Él y viviremos eternamente con Él en la gran tierra prometida, teniendo la evidencia. No permitas que alguno lo pierda, Señor. Aquellos que levantaron sus manos, haz que entren en esta noche en el reino. Tal vez cuando se vayan a sus hogares, tal vez el esposo le diga a su esposa, querida, algo me tocó esta noche. O la esposa le diga al esposo, cariño, yo me sentí muy extraña. Sí, querida, arrodillémonos aquí al lado de la cama. Nosotros nunca hemos hecho esto antes, pero oremos esta noche. Pidámosle a Dios que sea misericordioso con nosotros y nos una. Te amo, mi amor. Y el otro, el varón, le dice a la mujer, ¿y cuánto se aman uno al otro? Yo quiero estar en el cielo contigo. Yo no quiero perderlo. Y algún día cuando se nos dé la bienvenida al hogar, te voy a tomar del brazo y caminaremos por los grandes corredores y los jardines eternos, en donde el cordero y el león estarán echados juntos, y el lobo y la vaca se echarán juntos, y allí no habrá más muerte ni más pesar. Y mientras caminamos por allí y los cimos llenen el aire de los ángeles, los coros por encima de nosotros, mientras los ángeles nos dan la bienvenida al hogar, yo quiero estar allí contigo, querida. Yo te amo. Tal vez te estás envejeciendo. Recuerdo cuando me casé contigo, tu carita bonita, y yo me recuerdo de ti, querido, cuando eras un joven bien parecido. Pero todo esto será restaurado. El que pintó tu cara hermosa en una ocasión tiene el bosquejo en su mente. Él puede pintarla otra vez allá en donde nunca desaparecerá. Oh Dios, haz que la gente sepa que este no es un sueño mitológico, sino que es una verdad. Y Dios, el Espíritu Santo, está aquí para confirmar. Su palabra a través de las edades ha hablado de ello. Remontémonos y veamos. Leamos nuestra historia. Y todo hombre que alguna vez alcanzó algo en la tierra eran hombres y hombres temerosos de Dios. Aún nuestros presidentes como Washington, Lincoln y demás, tanto Josué y tantos Moisés y aquellos que grandes hombres del mundo han sido hombres que creyeron en eso y han sellado sus testimonios y están esperando allá esa resurrección. Nosotros tenemos los primeros frutos de ella, las primicias. Yo te pido ahora que a través de mi oración tú recibas estas personas con sus oraciones y las recibas en el reino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 100. Dios los bendiga. Sea rico en misericordia con ustedes. Que su rostro resplandezca sobre ustedes y los guarde y los bendiga con todas las bendiciones celestiales. Ahora digo esto, no en crueldad, sino en amor. Yo pido que ustedes, que no lo conocen, Jesús, almohadas estén tan duras que ya no puedan dormir, sus alimentos estén tan hediondos que ustedes ya no puedan comer, y que los haga buscar un lugar en alguna parte y decir, Señor, ten misericordia de mí. Eso no es que les estoy deseando algo malo a ustedes, eso es para su bien, hermano, hermana. 101. Yo únicamente pido que sea así para ustedes.
Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador, hasta que nos encontremos. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, hasta que el día en que lleguemos a la patria lo estaremos para siempre con el Salvador, recordando aquellos tiempos de antaño. Saludémoslos de mano con alguien en estos momentos. El hermano Branham saluda de mano a la gente durante los siguientes tres coros. Al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuestro Salvador, hasta que nos encontremos. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. ¿Recuerdan ustedes cuando solíamos cantar esas alabanzas? Vamos. Y esta otra que solíamos cantar hace muchos años. Yo sé que si alguno esté aquí o no, de cuando solíamos tomarnos de las manos alrededor de una estufa vieja aquí y el piso de tierra. ¿Ustedes recuerdan eso? Cantábamos. Marchábamos a Sion, hermosa, hermosa Sion, marchando, vamos a Sion, esa hermosa ciudad de Dios. ¿Saben ustedes lo que Sion va a hacer en el milenio? Habrá una luz en Sion y será sombra para el sol en el día y como luz en la noche, porque no habrá noche allí. Oh Señor, la montaña de Sion da un millar de dulzura sagrada antes que lleguemos al trono celestial. Antes que lleguemos al trono celestial, o caminemos en las calles de oro, o caminemos en las calles de oro, todos juntos ahora, marchando a Sion, oh hermosa, hermosa Sion, marchando vamos a Sion, esa hermosa ciudad de Dios. Yo amo eso, pienso que es tan bonito. Ahora, ¿no les gusta esas alabanzas antiguas? Yo pienso que son mucho mejor que estas cosas mal hechas que tenemos hoy llamadas alabanzas. Yo amo eso. Yo solía cantar una alabanza antigua en la iglesia. ¿Ustedes recuerdan? Lugar, lugar. Sí hay lugar. Hay lugar en la fuente para ti, oh Señor, esas alabanzas antiguas y hermosas. Yo creo que la pluma estaba guiada por el Espíritu Santo, quien escribió esas alabanzas, más cerca, mi Dios, de ti, más cerca de ti, aunque sea la cruz que me levante. Si fueron Charles Wesley y esos grandes autores quienes escribieron alabanzas como esa, esos poetas, son hermosas. Yo pienso que son muy buenas. Y luego solíamos, recuerden que, oh tierra de Beula, dulce tierra de Beula, mientras me paro en la montaña más alta, miro a través del mar, donde tú has preparado mansiones para mí. ¿Recuerdan la primera vez que el ángel del Señor apareció allá en el río? Estábamos cantando, en las riberas tormentosas del Jordán parado estoy, y miro con anhelante mirada a la bella y feliz tierra de Canaán, donde mis posesiones están. Estoy destinado a esa tierra prometida. ¿Quién vendrá y conmigo irá? Estoy destinado a esa tierra prometida. Mientras estamos cantando eso, una voz clamó de los cielos, y allí venía descendiendo esa gran columna de fuego remolinando, y dijo, como Juan el Bautista fue enviado para precursar su primera venida, tú tienes un mensaje que precursará la segunda. Miren a dónde ha ido. Eso fue hace 31 años. Miren a dónde ha ido desde entonces, alrededor del mundo con un fuego de avivamiento, y ahora lo vemos enfriándose. El tiempo está a la mano. Inclinemos nuestros rostros en estos momentos, recordando todos los anuncios. Gran pastor de la manada, el cual esperamos ver venir algún día. Nuestros corazones están anhelando por esa hora cuando lo veamos a él. Un día tú te sentaste en el monte y tú enseñaste a tu pueblo. Tú dijiste, orad de esta manera.
el hermano Brandon y la congregación oran juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. La Biblia dice, y ellos cantaron un himno y partieron. De Jesús el nombre invoca, búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa, tus pesares cesarán. Suave luz manantial, de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial, cuán dulce es Jesús el Salvador. ¿No suena eso hermoso? Dejen de cantar, uno aquí y otro acá, y escúchenlo otra vez mientras cantamos. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder, ¿ve? Del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Oh, ¿no es eso hermoso? Veamos, de Jesús el nombre adora. Que te sirva de broquel, alma débil, perturbada, hallarás asilo en él, ¿ve? Oh, nombre precioso, cantémoslo. De Jesús el nombre adora, que te sirva de broquel, alma débil, perturbada, hallarás asilo en él. Suave luz, oh manantial, oh cuán dulce, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, cuán dulce, es Jesús el Salvador. Ahora si inclinamos nuestro rostro, nuestro pastor despedirá a la congregación en oración. Dios le bendiga, hermano Nelly. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga, hermana Liz. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje de servicios, preguntas y respuestas, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 27 de mayo del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. De inmediato vamos a pasar a la lectura del siguiente mensaje titulado El conflicto entre Dios y Satanás. Servicio realizado en Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, el día 31 de mayo del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafos 1 dice: oyendo estos maravillosos cantos y escuchando a la iglesia cantarlos, y luego pensando de los tiempos antiguos, mirando y viendo estos rostros que no había visto por mucho tiempo, simplemente hay algo al respecto que es real, y eso es poder regresar a la iglesia. ¿No lo creen así? La congregación dice amén. Bien, yo solo estaba hace un rato, un antiguo amigo mío que no había visto, bueno, para saludarlo, supongo que han pasado años que no me he asociado con él. Un muchacho, Jim Polly, solía juntarme con él cuando era un muchacho. Y ahora no hace mucho que él estuvo en mi casa, por primera vez que él estuvo en mi sitio desde que nosotros, bueno, desde que me casé. Y la señora Good aquí lo invitó y él vino y nos oyó predicar. Él dijo, bueno, yo solía escucharlo todo el tiempo cuando íbamos de cacería y demás. Nosotros solíamos caminar juntos. Y saben ustedes, él no decía mucho. Yo hablaba todo el tiempo. Yo le dije, ¿por qué no dices algo? Él dijo, ¿cómo puedo? Es que yo tenía todo el tiempo absorbido. Parece entonces que así ha sido más o menos conmigo. Más o menos como absorbiendo el tiempo, hablando mucho y no llegando a nada. Pero estoy contento hoy de que he cambiado mi manera de hablar de aquellos días, hablando del Señor. Yo simplemente lo amo. Párrafo 2. Yo estaba hablando con el hermano Rudel y él me estaba diciendo así, gracias hermano Temple. Yo estaba conversando con el hermano Rudel y él vino hace unos días conmigo y me estaba platicando y me contó de tres sueños que él tuvo. Y yo capté dos de ellos, me olvidé del otro. Yo estaba tratando de decirle de qué se trataban.
Yo estaba con un espejo tratando de reflejar y diciendo, ¿ve usted cómo Dios se refleja? Es de la mismísima manera que nosotros nos reflejamos en un espejo. Él ciertamente ha sido bueno. Hermano Kramer, es su muchacha la que está tocando el piano. ¿Es ella? Yo no sabía si era Patty o no. Alguien dice, ellos están allá atrás en la plataforma. ¿En dónde está Patty? ¿Cómo? ¿Qué cosa, Patty? Yo recuerdo cuando ellos vivían allá. Bueno, es ahí mismo donde viven ahora. Exactamente como el caso de este muchacho sentado aquí. Y Mary, hijo, me imagino, está casada. Jim estaba parado allí hace un rato. Su nieto estaba por allí también y aquí venía mi nieto entrando. Yo dije, más vale que tomemos un borbón y nos sentemos. ¿No crees tú que sí? El hermano Branham y toda la congregación se ríen. Pero un poco más allá del río, ese es el gran lugar, ese es el que estamos buscando. Y no es simplemente porque me estoy poniendo viejo que me hace pensar acerca de ello. Yo empecé a hablar de ello cuando era un pequeño muchacho, un joven en la mera flor de la vida. Yo creí que había una tierra en algún lugar y nosotros vamos en esa dirección. Estoy tan contento por ella. Párrafo 3. Ustedes saben, yo no digo mucho que tenga algún valor, especialmente cuando uno está solo charlando, pero muchas veces yo capto una u otra cosa aquí de las escrituras. A veces el Señor me da alguna cosa y eso simplemente me estimula tanto cuando capto alguna cosa que es tan tremenda. Yo, oh, eso me bendice tanto. Todos nosotros nos sentimos de esa manera. Yo sé que usted, hermano Neville, y los hermanos de aquí, el hermano Junior, y todos ustedes se sienten igual cuando reciben alguna cosa que el Señor les da. Y ustedes la ven que es tan real. Y la otra noche yo estaba predicando, creo que era en el tabernáculo, y toqué un poquito un punto que me ha edificado más que cualquier otra cosa desde que me convertí. Y eso fue posiblemente, lo repito otra vez. Sí, está bien. Yo sé que ustedes saben a lo que voy a referirme, pero era esa evidencia de la salvación. Ven, me dio de golpe y yo le dije, luego me fui a casa, me metí a mi cuerpo, a mi cuarto y anduve de arriba para abajo. Yo realmente tuve un buen tiempo a solas conmigo mismo, ¿saben? Allí adentro pensando sobre ello. Ven. Párrafo 4. Y esto es lo que era. Pueda que yo les comparta eso a ustedes, solo por un momento. Yo estaba hablando acerca de que nosotros somos poseedores de todas las cosas. Todo nos pertenece a nosotros. Ellos dicen que nosotros somos un montón de locos, ustedes saben. Pero, sin embargo, a pesar de eso, todo nos pertenece a nosotros. Ven, ven, esa es la razón que nos comportamos un poco raros. Ven ustedes, somos herederos de todas las cosas. Ven. Y yo estaba pensando que nosotros poseemos amor, gozo, valentía. Nosotros poseemos fe y longanimidad, mansedumbre, paciencia. Usted no pudiera comprar eso con dinero. No importa, no hay, vaya y cómpreme 25 centavos de paciencia. Ven ustedes, no hay manera de hacerlo. Y sin embargo, Dios nos da eso. Nosotros poseemos eso. Esa es nuestra posesión. Y entonces vayan y cómprenos un poco de fe. Nosotros estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos por una poca de fe. ¿Lo ven? Sin embargo, se nos ha dado y todo lo que viene del Señor es gratis. ¿No es eso maravilloso? Párrafo 5. Entonces, yo pensé de esto cuando Israel era una vez un esclavo, estando los hijos de Dios en esclavitud allá en Egipto. Ahora, ellos eran la heredad de Dios, exactamente como lo somos nosotros hoy día. Y entonces tal vez le traían algo de comer, les aventaban un montón de pan mohoso y todo lo que ellos podían conseguir para comer. Mataban a uno y era como matar a un perro o cualquier otra cosa. Y ellos anhelaban una liberación. Ellos habían estado allí por 400 años. Entonces un día un profeta salió del desierto con paso firme, con una luz siguiéndole. Y él les dijo a ellos, hay una tierra que fluye leche y miel y Dios se los ha dado. Y él hizo señales y prodigios para mostrarles que no era un falso, alguien fingiendo alguna cosa, pero que estaba verdaderamente comisionado por Dios para llevar aquel
pueblo a esa tierra. Párrafo 6. Ahora piénselo, si los capataces querrían matar a uno de sus hijos, todo estaba bien. Nada se podía hacer. Podían llevar a la jovencita de uno a participar de algo perjudicial. Mire, nada se podía hacer. Uno tenía que quedarse allí y dejarla salir. Bien, si su muchacha se metía en un problema y no hacía el trabajo bien, y ellos querían matarlo, lo mataban. Estaba perfectamente bien. Nada se podía hacer. Mas ahora se les había dicho a ellos que iban a poder salir de esta esclavitud y que iban a ir a una tierra que fluye leche y miel, a donde podrían tener su propio rancho, podrían cultivar su propio alimento, alimentar a sus hijos, enviarlos a la escuela y vivir en paz. Y además, esta gran tierra les pertenecía a ellos. Ustedes saben, esa era una gran promesa. Piensen lo que significaba eso. Bueno, el profeta hizo muchísimos milagros entre ellos, de tal modo que ellos vieron que él en verdad era un hombre enviado de Dios. Bueno, entonces ellos salieron al desierto. Párrafo 7. Y cuando ellos llegaron a Cades Barnea, ahora Cades Barnea es el tribunal, lo fue en ese día para el mundo. Cades Barnea era un lugar de una enorme fuente de aguas y muchas pequeñas fuentes, pequeños afluentes fluyendo a esta fuente. Bueno, y allí ellos tenían a un hombre entre ellos, un gran guerrero llamado Josué. Josué significa Jehová Salvador. Y Josué fue allá a la tierra prometida. Ahora recuerden, ninguno de ellos había estado jamás allí. Ellos no sabían si la tierra en verdad estaba allí o no. Ellos simplemente creyeron por fe lo que se les dijo, que Dios tenía un lugar para ellos y que ellos iban a ir a ese lugar, solo por fe. Ahora piensen en ello. Dejaron Egipto y Dios los sacó y ahora se estaban acercando a la tierra. Y cuando ellos se acercaron a la tierra, Josué fue allá a la tierra y de regreso trajo una evidencia. Cruzó el Jordán, fue a Palestina y de regreso trajo la evidencia, un gran racimo de uvas, el cual se necesitó dos hombres para cargarlo. Y ellos pudieron comérselo aquellas uvas. Y él dijo, la tierra es exactamente como Dios dijo que sería. ¡Oh, qué libertad era esa a la que ellos podían ir ahora! Ellos iban a poder tener sus propios ranchos y criar a sus hijos. Y ellos iban a poder tener las bendiciones de Dios sobre ellos y vivir en paz. Ellos ya no eran esclavos de nadie. Sin embargo, a pesar de que tuvieron una vida bastante larga, finalmente tuvieron que morir, aún siendo los hijos de Dios. Así continuaron año tras año, cultivando sus tierras y criando sus familias y teniendo una vida pacífica para luego, al final, morir. Párrafo 8. Pero entonces, un día descendió el guerrero más grande de todos, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y él dijo, hay una tierra en donde el hombre no muere. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Oh, amén. Juan 14, 2, 3. Ahora, él es el profeta que vino, hablando de una tierra un poco más allá del río Jordán, la muerte. Que aunque tengan sus ranchos, tengan sus familias, sean ustedes bendecidos de Dios, pero sin embargo ustedes tienen que morir. Pero aún con todo, hay una tierra más allá de eso, donde ustedes no morirán. ¡Oh, hermano! Entonces él vino a Cades Barnea, al Calvario, al tribunal, otra vez, en donde la pena por el pecado que causó al hombre que muriera fue cumplida en el juicio en sus Cades Barnea. Él pagó la pena del pecado y murió, cruzó el Jordán de muerte, y resucitó al tercer día y regresó. Y él dijo, palpadme, un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. ¿Tienen algo de comer? Él comió pescado y pan. Lucas 24, 36, 41. Y él estuvo con ellos por 40 días probando como Josué que la tierra estaba allí. Él es la evidencia de aquella tierra. Ahora, él dijo, todos los que creyeran esto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyera será condenado. Párrafo 9. Entonces, en el día de Pentecostés, Él envió de vuelta las arras de este lugar, la seguridad, la evidencia de que esta tierra era real. Así como Josué trajo la evidencia, Jesús trajo la evidencia del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora nos consideramos muertos. Hemos sido sepultados en el bautismo, en su muerte. Y nosotros resucitamos con Él en la resurrección. Y ahora ya estamos adentro. No es que vamos a estar. Ya estamos resucitados. Oh, hermano, ya estamos ahora. No que vamos a estar. Ya estamos ahora en esta noche, sentados en lugares celestiales. ¿Cómo? En Cristo Jesús. No que nosotros estamos en algún otro tiempo. Ya estamos ahora. La iglesia no reconoce quiénes son ellos. Ven, nosotros estamos ahora en este momento. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Estamos reunidos en Él. Resucitados ya de entre los muertos. Nuestras almas eran inmortales. Párrafo 10 por último. Ahora, detengámonos por un momento. Miren, en otro tiempo nosotros solíamos mentir, robar, defraudar, pelear, maldecir y todo lo demás. Y entonces confesamos todo ese pecado. Luego fuimos sepultados con Él en el bautismo y resucitamos con Él. Y cuando salimos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibiréis la evidencia de esta tierra buena. Y luego ese espíritu que viene sobre nosotros nos saca de todo ese mentir, robar y todas esas cosas del pasado. Y ahora hemos resucitado con Él y estamos sentados con Él. Acá arriba, en lugares celestiales, nuestras almas están absolutamente preparadas. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado El conflicto entre Dios y Satanás. Perdón. Servicio realizado en Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, el día 31 de mayo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, El conflicto entre Dios y Satanás. Párrafo 11. Miren, William Branham ha estado muerto por más de 30 años. Yo llegué a ser una nueva criatura. Ese viejo hombre murió. Mirando hacia atrás, hablando con ese amigo mío, esta tarde él dijo, ¿recuerdas cuando hacíamos tal y tal cosa? ¿Recuerdas aquella noche que echamos a aquel muchacho en el agua roncando? Yo dije, sí, yo no lo volvería a hacer. ¿Ven? ¿Recuerdas esa vez cuando íbamos a clavar ese alfiler en aquel sapo, cuando él hacía ese ruido extraño así? Sí, dije yo, lo recuerdo. Y todas esas cosas que hicimos, pensé yo, ustedes saben, eso fue cuando yo estaba muerto, ¿ven? Pero ahora estoy vivo, ¿ven? Oh, yo no hago eso ahora. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahora tenemos las arras de nuestra salvación, el primer pago. Sí, por ejemplo, la cosa costó $10,000. Él nos dio los primeros 1,000, ¿ven? Este es el primer décimo de nuestras arras, que por cierto, ya hemos resucitado del pecado y de la incredulidad en la resurrección con Cristo. Y ahora estamos sentados juntos en lugares celestiales con esa evidencia, como la que trajo Josué. La tierra está allí y vamos en camino. No hay más muerte. Uno no puede morir. 12. Si les dicen a ustedes alguna vez, el hermano Branham murió, no crean eso. ¿Por qué? El hermano Branham no puede morir. ¿Ven? Eso es cierto. Yo no puedo morir. Ya morí. Ahora, William Branham murió hace mucho tiempo. Hace como 30 años o más. Hace como 32 años. Yo he estado predicando como 32 años.
Así que él murió aún antes que eso, pero ahora este es una nueva criatura. Russell Crits, una nueva criatura. Él ya no es ese muchachito que solía andar corriendo por ahí en Corydon. Ormond Neville. No es ese muchachito de antes. Y el hermano Rudel no es ese jovencito de antes, ¿saben? Y el hermano Jackson y todos estos otros ya no son aquellos muchachos de antes. Y todos ustedes, hermanos y hermanas, ya no somos esas personas de antes. Nosotros somos nuevas criaturas, creaciones nuevas. Ustedes no tienen que preocuparse de ello. Nosotros ya estamos acá arriba. Miren en dónde estábamos y ahora miren en dónde estamos. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¡Oh, qué tremendo! Ahora, ¿sabes qué, Russell? Siento como que yo pudiera cantar ese canto que cada vez que lo escucho pienso de ti y de la hermana Critch. Yo volaré. ¡Oh, gloria! Yo volaré en la mañana. Sí, Señor. ¿Recuerdas cuando solíamos cantarlo? Al morir, aleluya, más allá, yo volaré. 13. A mí me gusta eso. Y a medida que comenzamos a envejecer y el pelo poniéndose canoso, los hombros caídos, entonces eso viene a tener un valor para nosotros como nunca antes. ¿Ven ustedes? Porque un muchacho mira hacia el futuro. ¿Con quién se va a casar? ¿Cómo va a educar a sus hijos? Pero luego eso se acaba. Eso entonces llega a un término, ¿ven? Y entonces uno se halla encarándose con la puesta del sol. Pero póngase a pensar, hermano, no hay nada más fuera de lo que ya tenemos. Tenemos amor, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos vida, poseemos la muerte. Eso es cierto. La Biblia dice que tenemos estas cosas. Nosotros poseemos la muerte. Ella nos pertenece a nosotros. Nosotros no le pertenecemos. Ella nos pertenece a nosotros. Oye, ¿qué es lo que vas a hacer con la muerte? Así como Pablo dijo cuando vino tocando a la puerta. Dijo, ¿has venido a escoltarme al otro lado del río? Y el escritor dijo una vez, Dios unció a la muerte a una carrera y lo único que puede hacer es jalarlo a uno a la presencia de Dios. Eso es todo. Uno no puede morir. Solo uncen a la muerte a una carreta y lo único que puede hacer es jalarlo a uno directamente a la presencia de Dios. No es más que una mascota que viene para jalarlo a uno al otro lado del río. Eso es todo lo que es. Así que no hay nada que nos... a media vuelta y dijo, gracias dadas al Señor que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la tenemos, hermano Temple. Eso es. Ya está resuelto. Amén. Párrafo 14. Bueno, la hermana Snergy acostumbraba a cantar un antiguo canto. No creo que alguno de ustedes recuerde a la hermana Snergy. Yo estuve en su tumba el otro día. Ella acostumbraba a cantar un pequeño jubileo pentecostal sobre sigamos, sigamos, hablando de esto, de este buen camino antiguo. Sigamos, sigamos, hablando del Señor.
nunca lo escucharon? La congregación dice, amén. Me siento tan contento hablando de este buen camino antiguo. Me siento tan contento hablando del Señor. Eso es, muy bien. Hablemos con Él solo por un momento ahora, en oración, antes de empezar a leer su palabra. Mientras permanecemos con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, habiendo dejado atrás los cuidados del día, nos hemos reunido en su nombre y en su presencia. ¿Habría algunos aquí que se recuerden de algo que les gustaría presentar delante de Dios? Solo levanten su mano y al hacer esto digan, Dios, acuérdate de mí. Párrafo 15. Nuestro Padre Celestial, el Dios infinito, quien sabía aún antes que el mundo fuese formado, que nosotros estaríamos aquí en esta noche. Tú viste las manos, tú sabes lo que está detrás de cada una de ellas, lo que estaba detrás del corazón, por lo cual esa mano fue levantada. Yo oro por ellos, Padre, para que tú des respuesta según tus grandes riquezas en gloria y tu poder. Te damos gracias por esta iglesia, por su pastor, la mesa directiva, sus síndicos, los diáconos, todos los miembros y por todas aquellas preciosas almas que están peregrinando aquí en Clarksville, peregrinos extranjeros que no pertenecen ya más al mundo. Ellos renunciaron a todo lo del mundo, vendieron todo lo que tenían y compraron esta perla de gran precio, el Señor Jesús, quien nos da vida eterna. Te damos gracias por ello, Señor. Gracias por estas preciosas almas. Yo ruego por cada una de ellas y pienso del hermano Jackson, cómo ha laborado e intentado. Y ha luchado para alimentar a las ovejas y establecer un lugar de reunión en donde los peregrinos puedan congregarse, manteniéndolos juntos, esperando la venida del Señor. Él, su esposa y su familia, sentado aquí detrás de mí, esta noche está el hermano Rudel, y él también los está manteniendo juntos. El grupito que se encuentra peregrinando por aquí en la carretera, el hermano Neville y el grupo acá en el tabernáculo, peregrinando. Y por los otros, Señor, que están presentes, que pudiesen estar aquí procedentes de otros lugares. Nosotros estamos esperando la venida del Señor. Perdónanos, Señor, mientras nos encontramos reunidos ahora. Venimos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú prometiste escucharnos. Que todo cuanto pidiéramos en su nombre sería concedido. Juan 16, 23. Y ahora, en esta noche, mientras abrimos nuestras Biblias para entrar en una pequeña lección, sabiendo que no estamos aquí para ser vistos o ser oídos, simplemente como hombres, la gente no está sentada en este recinto solo para decir, bueno, yo asistí a la iglesia esta noche. Estamos esperando una visitación de parte tuya, Señor. Nosotros la estamos esperando. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y te rogamos que nos partas el pan de vida. Que el Espíritu Santo tome estas pocas palabras y las plante muy adentro del corazón. Fortalece a aquellos, Señor, quienes están débiles y da gozo a aquellos quienes están fuertes. Valentía a aquellos quienes no tienen valor, salud para aquellos que se encuentran enfermos, salvación para aquellos que están perdidos, y nosotros inclinaremos nuestros rostros y te daremos alabanza. Lo pedimos y nos encomendamos a nosotros mismos con la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. 17. A mí me gustaría ser recordado por esta iglesia al nosotros dar comienzo la siguiente semana en una jornada a través de dos naciones, predicando el evangelio. Oren por nosotros mientras viajamos. Y si ustedes tienen algunos amigos por ahí, ustedes saben el itinerario.
que pudieran asistir a las reuniones, que pudieran venir. Estaríamos muy contentos de tenerlos en la reunión. Estaremos orando por todos ustedes aquí, su pastor y los diferentes pastores, para que mantengan los fuegos locales ardiendo hasta que volvamos. Si Jesús viene antes que volvamos, nos encontraremos en esa mañana. Si nosotros tenemos otro motivo aparte de eso, que Dios nos perdone. 18. Ahora queremos abrir la Biblia para unas cuantas palabras de allí en esta noche, las cuales se encuentran en el libro de Josué 24, versículos 14 y 15. Yo quiero leer de su palabra. Escuchen atentamente a su palabra. Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, bendice la lectura de estas escrituras. Tengo unas notas aquí de las cuales me gustaría hablar un poquito. Y quiero tomar un tema en esta noche y titularlo: el conflicto. El conflicto entre Dios y Satanás. Y ahora solo quiero enseñarlo como una lección de escuela dominical, pues tengo algunas escrituras aquí. 19. En Edén, Dios conocía a su enemigo y todos los ataques de su enemigo. Ahora, Dios es el infinito. Dios es el infinito Dios. Y el infinito Dios es la perfección de las perfecciones. Él conocía todas las cosas antes que fueran. Y por lo tanto, si este Dios infinito pudiera haber visto hacia el futuro, y lo hizo, y hubiera visto el fin desde el principio, y al saber que él iba a tener hijos en esta tierra, sus propios hijos benditos, ¿no creen ustedes que él les proveería lo mejor que pudiera él proveerles? La congregación dice amén. ¿No haría usted esto esta noche con sus hijos si fueran unos pequeñitos indefensos que no pudieran cuidar de ellos mismos? ¿No lucha usted y trabaja y hace todo lo posible para proveerles lo mejor que usted puede o lo mejor que de su capacidad para proveer para esos hijos? La congregación dice amén. Es porque usted es un padre, un papá. Entonces eso sería lo que yo dijera. La fidelidad y la intención de un padre terrenal. Y la paternidad se originó con Dios, por cuanto Él era el primer padre. ¿No creen ustedes que Dios, conociendo lo que Satanás sería y lo que Satanás haría, no les daría a sus hijos y proveería para ellos lo mejor que se podría proveer? Sabiendo cuáles iban a ser los ataques del enemigo, Dios fortificó a sus hijos. ¿Ven? Párrafo 20. Tomemos el ejemplo de una guerra. Cuando un general sale para encontrarse con otro general en la batalla. Y este general, si él es un real y verdadero ciudadano de la nación que representa, y él ciertamente lo tendría que ser para ser un general. Y lo primero que él estudia son los ataques del enemigo. Él sabe qué es lo que va a hacer, cómo va a obrar, porque él prácticamente fue allá y los espió. Ustedes saben, nosotros tenemos espías en todo lugar. Hay espías americanos en Inglaterra. Hay espías americanos en Francia. Y hay espías alemanes aquí. No importa qué tan amigables seamos, de todas maneras tenemos espías. Y estamos espiando alguna clase de armamento nuclear.
Entonces lo descubrimos y lo llevamos consigo al país. Lo que significa esto es que ellos se preparan y cuando viene la guerra, ellos saben cómo atacar a su enemigo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir con este compañerismo. Más adelante tenemos un servicio del culto por el tiempo. Y vamos a dar gracias por este glorioso tiempo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Padre Eterno, por este maravilloso momento, maravilloso tiempo que tú nos enviaste a existencia, oh Padre amado, o nos sacaste de existencia, Señor. En esta tarde, como hemos podido observar tus servicios que le recomendaste al profeta Elías, oh Padre, cuando él recibía las preguntas y cómo respondía, oh Padre, fueron tan claras, oh Padre. Entonces en esta tarde queremos guardar todo lo que hemos lecturado, Señor. Señor, Dios tenga misericordia en cada uno de vosotros. Y si hay un día más, oh Padre amado, queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. Permite que nos sacrifiquemos un poquito más, oh Padre, porque el tiempo ya no da más, Señor. Ayúdanos. Bendice grandemente al alma, corazón que ha lecturado, Señor. Y bendice también, más adelante tenemos un culto y queremos entrar en la cena de tu palabra. Te lo pedimos, Señor. Si hay un día más, entonces el día de mañana continuaremos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo hoy más no entendí. Le dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de esas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio sepulcro del plan de redención. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan.
de la visión. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo y más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz de ese último ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio septuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado.